vamos al otro, y en la narrativa está precisamente ese reconocimiento de nosotros mismos y también de nuestro imaginario, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué figura queremos tener como docentes, como personas frente a los estudiantes? ¿Hasta dónde queremos mostrar? Uno representa la construir, la fortaleza de construir, y otro la fortaleza del dirigir, del saber dirigir. De obras artísticas, que hay maravillosas.